José Rivera, platíqueme de qué se trata, qué es lo que están aprendiendo los niños. Mira, los niños están aprendiendo aquí cuestión de globos. Es una artesanía muy vieja que se ha perdido y aquí estos niños que están muy entusiasmados en esta en contienda, pues están elaborando. Mira, ahí los ves haciendo algunos detalles, ya pegando el papel, ya están un poco muy avanzados y es un curso que está preparando Casa Cultura y el DIF municipal. Eso es lo que están haciendo. Ahorita, pues, este tipo de globo, ¿qué nombre tiene o cuánto tipo de dobladuras lleva o cómo es? Bueno, mira, el globo se hace de distintos tamaños, por pliegos. Por ejemplo, hay globos de 6 pliegos por 12 gajos, hay globos de 18, de 24, y ahí se va agrandando al tiempo que, ahora sí, al gusto de cada quien, se van haciendo todos esos globitos. Los niños cuando ya salgan, pues salen ya con el conocimiento básico para realizarlo. Exactamente. Los primeros pasos ya los van aprendiendo y como van creciendo, ellos van dándose ideas para que lo lleven a cabo ellos mismos, ya de por sí. ¿Es complicado? Pues no es complicado, únicamente es un poco de inteligencia para que ellos vayan aprendiendo. Es saber pegar bien el papel, pero complicado no es. Únicamente necesita un poquito de cabeza. ¿Cómo fue usted que conoció pues este arte de realizar? Bueno, yo lo aprendí desde chico cuando vivía mi abuelo. Yo de él aprendí. Después ya crecí, pues ya uno le va dando la experiencia y va uno haciendo ya lo que uno piensa que cree que se van a ir los globos y ahí van saliendo. Se hacen cruces, se hacen estrellas, se hacen pues varias cosas, ¿no? Pero ya como adulto, pues hace uno más cosas. Y esos chamacos en ellos va a despertar también la imaginación de ellos para que puedan elaborar una cosa bonita. Como ahorita viene la semana que entra, el fin del curso de verano, que vuelvo a repetir, imparte el DIF municipal y Casa de Cultura. Ellos van a tener un agasajo tal vez en el parque, no sé, donde las autoridades digan, y ahí van a echarse los globos y van a participar. ¿Hasta cuándo termina este curso? La semana que entra. No sé qué día, quizá media semana. Ahorita lo básico es pegar el papel y empezar a que lo formen. Mira, ahí lo estás viendo cómo están trabajando. Unos están haciendo varitas de carrizo. Otros están haciendo la alambrada, que es para que lleve la bola. ¿Tiene que tener un cierto peso el globo? Pues no, porque hay que tratar de que quede más liviano. Entre menos peso lleve, es mucho mejor, se eleva más rápido. Si gustan integrarse más niños, ¿todavía hay posibilidades? Pues ahorita ya no, ya será para la próxima. ¿Más o menos para cuándo se los completo? Pues nomás que digan las autoridades. Entonces, en próximos días van a hacer su exposición ellos. Exactamente, así es. Por allá tenemos otros niños que están elaborando las canastillas de carrizo, están cortando. Y de lo demás que me decías, pues no, hay fecha para el otro curso. Estoy muy pendiente del DIF municipal. Ahí, cómo no. Pues aquí estamos. Gracias. A la orden, Y muchas gracias, ¿no?, por dar la oportunidad a sus chamacos, que la gente los conozca y que vean quiénes saben hacer ya globos. Son chamacos de edades que oscilan entre 10, 12 años, quizá 9, ¿no? Y aquí son un poquito retobaditos, pero pues ya van aprendiendo. Y aparte pues es una actividad pues que más adelante les va a remunerar económicamente. Claro que sí, así es. Así es. Gracias. Ándale, aquí estamos, en lo que se pueda. Más bien.
una, se podría decir, tradición de Naolinco, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas realizando el globo? Este lo empecé ayer. ¿Cuántos llevas hechos? Hice ya como 4 o 3. ¿Ya los probaste? ¿Sí volaron? Ya eché 2. Así fue bien. Ya, pero lo puede llevar también. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya